chicos, ¿cómo están? Y ustedes ya saben dónde estamos. Estamos en Barranco, en un lugar de ramen. El ramen es uno de nuestros platos favoritos que hemos probado en Estados Unidos. Hemos probado en algunos estados donde hemos ido y no nos gusta. Y solo tenemos un solo lugar que para nosotros es el mejor, ¿verdad, Conrad? Es verdad, ya. ¿Qué hasta ahorita? Lo bueno es que es cerca de nuestra casa. O sea, hemos, con mucha suerte. Y es uno de los que hasta ahorita no hemos probado otro que sea mejor. Es verdad también. Incluso, suerte porque es el mejor y es cerca de nuestra casa. Incluso hemos ido a un festival de ramen y no saben, por más que salimos súper llenos y la cantidad de restaurantes que había, ninguno le ganó. Había algunos buenos, sí, pero ninguno llegaba a ese nivel. Así que ahora estamos aquí en Perú, en Barranco, en el ramen que está aquí. Y vamos a probar qué tal hacen el ramen en Perú. ¡Salud! Así que ya les vamos a contar. Estoy súper emocionada. Pero vamos a ver qué tal. Este es el típico que pido allá en Colorado siempre. Andresito tiene un miso, que también son ricos los misos. Y Conrad va a llegar con uno de fuego, porque quiere que todo le duela más tarde. Mira tu pelo. Mira, tus aretes, enséñales a otras amigas. Ya no duelen, ¿no? Ya nada, ¿no? Bueno, les cuento que nos fuimos con Mía a hacer las uñas en estos días. ¿Te lavaste las manitas? Sí. Se va a hacer las manitas, Mía. Me hice los piecitos, no pude grabar porque en ese momento yo ya estaba, chicas, también haciéndome las uñitas. Miren, me hice estas de acá, me gustaron bastante. Ahí viene el de Conrad, el del gringo. ¡Ay, qué rico! Gracias. A ver, para que le haga fuego luego. Bueno, amiguitos, acabamos de salir. Sinceramente, no sé qué hacer, si decirles o no decirles. Más que todo porque es mi país. Son mis compatriotas. Pero siento que que debo ser honesta, así como soy honesta con ustedes cuando estoy allá y comento acerca de otros restaurantes y cuando les digo, oh, no pasa nada, y de la misma forma. Entonces, chicas, ay, no saben que yo digo, ah, no quisiera. Pero bueno, lo bueno es que no somos un grupo grande, somos pocas personas en el canal y siento que también debo ser honesta con ustedes. Entonces yo les digo, amiguitos, que no pasa nada. Hasta ahorita el ramen en Estados Unidos es mucho mejor. Obviamente todavía nos falta probar en Japón mismo, ¿no, chicos? Después de eso podremos decir a ver si realmente Estados Unidos lo hace rico a su manera, porque ellos lo llevan como un poquito transformado, creo. Pero el de Andresito estaba bien. El de Conrad era solamente sintió como agua con ají. Yeah, no me da pena decir. Ay, no, Conrad, sí. Eso. No digo. No, pero bueno, les digo que no. Era pollo sancochado en agua picante nada más. Sí, y el mío, que he probado el mismo en muchos lugares, porque es mi favorito. Ay, era pasable, pero no llegaba a la altura. Entonces, por más que sea mi país, por más que sea todo eso, yo les soy honesta, amiguitos, no pasaba nada. Amigas barranquinas que están ahí en otros lados del mundo y todavía no han venido a Perú, aquí les... o no pueden todavía regresar a Perú, aquí les muestro su barranco lindo, la placita. Ay, ahí está un poquito, vamos a ir un rato al Puente de los Suspiros, a ver si podemos caminar para allá, vamos a cruzar. No les puedo mostrar mucho, chicas, porque a veces ustedes saben que las calles a veces no son buenas estar sacando el teléfono, así que por partecitas nada más, ¿ok? ¡Wow! Miren qué buen dibujo de Chabuca, la grande. Buenos corazones hacían. Acá estamos. No sé, mi amor, porque yo no puedo decir, porque todo cambia en la vida. Así que, miren, hemos llegado al Puente de los Suspiros a suspirar. Vamos a sacar los dólares a votar.
No, mentira, chicas. Las moneditas nada más. Una foto. Oye, ve, ve, va a correr, va a correr. Va a correr, va a salir. La familia. A ver, usted. Ahí está, cámara, ¿están preparándose para correr o no sé? Tienes que cruzar pidiendo un deseo. Ay, que mis amigas de YouTube estén bien siempre, siempre, siempre. Que estén llenas de salud y de alegría. Y cada vez que me dejen comentarios de amor y de alegría. No con... Yo también. Sí, yo también, dice con... Oye, Conra, acá está nuestro restaurante que me trajiste la primera noche. Acá viene con el gringo la primera noche. Primer año nuevo. Ya, pues fue la primera noche. No, no. El primer mes, entonces. El primer mes, sí. Acá, jovencitos. Les dejo la foto por aquí. Tenemos una foto acá. Sí, ahí les voy a dejar por acá, chicos. Tiernitos. Todo ahí sin arrugas. Bien relleno la cara, al natural. Labios jugosos. Cuerpo ardiente. ¿Qué antes? Ese con... Yo también. Ya. Tú también, mi amor. Sigues, está, sigues mejor, no, estás mejor. Vamos. Y si quieren comer un corazón, van ahí y se comen unos corazticuchos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres, hijita? Ay, la mía quiere estar boba. Ok, vamos a... Espérate, espérate. Tu papá quiere ver su helado primero. Así que vamos. Así que vamos a pasar por acá. No, no vamos a ir al mirador porque está oscuro. No vamos a mirar nada, chicos. Porque en esa parte de allá es un mirador al mar, chicos. Así que, como está oscuro, que vamos a mirar nada. No van a violar. Ay, Conrad ama Barranco. ¿No? A Conrad le gusta. Es único. Es único, dice, para Conrad es único. Yeah. Como yo. No, Conrad, porque Conrad tiene gustos raros, por eso. El Barranco es perfecto para él. No necesito nada. Tú y Barranco, dices. Es florero, el gringo, ¿han visto? Tú y Barranco. Sí, mi amor, como tú y los dólares son únicos para mí también. No me he escuchado, chicas. Ah, esas son las campanas, son muy bonitas. Bromita, bromita, no se tomen todo a pecho, estoy bromeando. La vida hay que tomarlo con humor, alegría y pasión. Oh, chicas, vean, acá Conra está de hambre todavía. Ah, mira, ve los postres, dice la amiga. Vamos a probar. Uy, qué rico. ¿De qué es tu empanada? Tengo de carne y de pollo. Ay, ya, miren, chicas. Conra, ¿quieres empanada de carne? Miren este queque de chocolate. ¿Y los precios? No están malos. Oh, ya. Yeah. Crema volteada. ¿Cuál era crema volteada? Estoy... Gringa, ya que no me acuerdo. Ay, ay, ay. Ah, ya. ¿Cuánto estaba la crema volteada? 12. Ah, 12. Mira, esto me parece interesante. ¿Desean que le agregue azúcar impalpable encima? Dice queque de banana, parece rico. Queque de banana es rico. A ver, dame uno para llevarlo, mamita. Qué rico se ve. Está muy húmedo, ¿entiendes? Ah, sí, a mí me gustan así, mojaditos. Sí, mojaditos, es rico. Qué más seco. Pues está bonito, chiquito, pero bonito. Suspira. Para que suspire. Ay, perdón. ¿Qué es tu papá? Rico. Uy, se ve buenazo. Gracias. Miren, chicas, se ve buenazo. Pero tienes una bolsita, mamita, porque sí, yo no. Estoy full ahorita. Ya, mamá. Me tomas tu cafecito. No, amor, estoy llena. Qué rico. Eso está al lado del Puente de los Suspiros, amiguitas. Al ladito nada más. De la bajada. No, Puente de Suspiros. No, ¿qué estoy hablando? Sí. Ahí. Una de las... Mira, más abajito hay otra cosita acá. Un café, no sé si es. Algo. En toda la esquina antes no había. Y mira, todavía creo que pintan. Mira, qué bonito. Qué bonito. Barra... Perdón. Oh, sí, mi amor. Un poquito nomás. Pero nadie confía de que vayan a seguir así. Barranco tiene sus huequitos, ¿no? Como huequitos, huequitos. Hay cosas para como encontrar, como cosas escondidas para descubrir, uh-huh. ¿No? Sí, Conra adora Barranco. Me siento más familiar todo. Todo, ¿no? Sí, 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 sí. Y mira, Flores, todo el negocio, todos caminan como así rápido. Pero siempre nos quedamos por...
por los edificios que tienen mejor vista. Seguimos con la noche y hemos comprado uno de los helados en Cucurucu. ¿Cucurucu? Cucurucho. Cucurucho. Son ricos. ¿Cuánto costó ese, Conrad? 15 soles. 15 soles. No está mal, porque en otros... Sí, ayer les compré un pink, cada uno era 14 soles. Sí, un pink bear, ¿cómo se pasa? Y este es helado de dos bolazas y un cono súper especial. Está bueno. Vean, se llama Cucurucho. ¿Quieren venir? Ah, ya está de 10, vi. Cucurucho. Cucurucho, en Barranco. Está acá. No sé si es un restaurante, pero viene como música antigua. O es solamente un café, pero muy bonito. Está dibujado tanto por fuera y por dentro, chicas. Todo el diseño es dibujado. Está la Mona Lisa, no sé si pueden ver, no creo. Está la Mona Lisa y todo. Muy bonito ese lugar. Después de Barranco, vinimos a tomar unos bobas con los niños. Y estamos ya regresando y encontramos eso en una esquina. Por eso les quería mostrar, porque se ve interesante, se ve bonito. No había visto antes algo así. Es toda una casa dibujada por dentro y por fuera. Y lo mejor que es como un lugar que puedes disfrutar, ¿no? Puedes disfrutar un lonche, un café, algo así. Está curioso, está curioso. Hay muchas cosas curiosas ahora. Bastante, amiguitos, bastante huequitos. Un montón de restaurantes, cafés, bars. Esta es una calle que no es tan transcurrida. Y miren, miren todo lo que hay acá. En la esquina, aquí otro. Bueno, este siempre, este es el Punto Azul, creo, si no me equivoco. Una cevichería bien famosa. Pero siempre hay muchas cosas. Hola, amiguitos. Bienvenidos nuevamente a otro vlog todavía aquí en Perú. Y bueno, les contamos que el día de hoy, muy tempranito, nos fuimos a tomar desayuno a un restaurante un poquito más sano, porque Conrad ya se sentía súper lleno. ¿Cómo se llamaba? Mucho chicharrón he comido. Ajá. Los últimos días. Y como que ya no queríamos algo más fresco, ¿no? Como juguitos, como algo más de casa. Entonces nos fuimos caminando como 44 minutos de aquí. Y bueno, tomamos un desayuno por ahí. Y justo al lado de ese restaurante había una tienda de pan. Que le decían la pan de la chola. Sí, algo así. Ahí Conrad se antojó pedir un pancito y les voy a mostrar un poquito que les grabé. De almendras. Hemos venido a esta panadería a probar qué tal acá en Miraflores. Parece interesante, nunca hemos probado, pero vamos a ver qué tal. Cada un croissant de almendras, 14 soles. Los otros panes tienen el pan de las cholas, que es el nombre de la panadería, así que está interesante. Hola, amigos. Hola, hola, hola. Hola, hola. Va a probar su croissant mío acá. El croissant de Conrad es rico, solo que es un poco duro al cortar y al morder, pero está rico. Pero si lo metes con un cafecito, suele ser más suave. El tuyo cambia. Tiene una contextura más rústica, yo creo. Pero bueno, el sabor es rico. Es rico, sino que es durito. Como ya vieron, pedimos esos pancitos, esos croissants. Conrad se animó a pedir y estaban ricos, solo que un poquito durito, como les mencioné, pero igual estaban buenos. Bueno, en fin, vamos a empezar este videito y lo primero que quiero hacer brindándoles información, ya que muchos de ustedes me han pedido, me han preguntado, me han dicho: Eva, por favor, dinos dónde te quedaste, cuánto cuesta, cómo lo conseguiste, cuánto cuesta para el alquiler para el mes incluso. Y bueno, vamos a darles el detalle. Bueno, chicos, el departamento está ubicado en Miraflores, justamente en alrededor del Arcomar. Tiene una buena vista, como ustedes ya lo vieron, al mar, al centro comercial. Es un área muy transcurrido, o sea, si ustedes están buscando un lugar silencio o si les molesta la bulla, no es bueno para ustedes, porque vas a escucharlo constantemente, incluso en la madrugada.
Pero como nosotros, ustedes saben, venimos de Colorado, de un lugar que ni la mosca se bulla. Bueno, exagerando. Es demasiado tranquilo, queremos un poco bulla. Exacto, nos encanta el bullicio, nos encanta ver a la gente. O sea, buscamos eso. Entonces, para nosotros personalmente, es el lugar perfecto. No nos molesta la bulla, no nos molesta que haya tanta gente, las vistas, para nada. El departamento donde nos estamos quedando está ubicado en el segundo nivel, por lo tanto, ustedes ya han podido apreciar que tiene muchas ventanas por todos lados. O sea, que si les incomoda que la gente los mire, ese es un gran detalle que tienen que tener en cuenta. Aunque tiene las cortinas estas, miren, estos paneles que ustedes ven, tiene, miren esa vista, por todos lados tienes la vista. Pero obviamente desde afuera se mira todo también. Por más que esté bajado, en la noche refleja mucho hacia adentro. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Incluso desde la cocina y todas las áreas del cuarto. Pero si te encanta apreciar esto, desde, por ejemplo, estamos sentados ahorita aquí y podemos ver completamente todo. Si, sin hacer esfuerzo, así sumamente relajados, podemos ver los carros, el hotel, los famosos que pueden llegar. Podemos ver quién está entrando al Arcomar, con quién, todo. En las mañanas, quiénes corren. O sea, es una buena vista, incluso el mar y todo, todo. O sea, está espectacular. Bueno, chicos, para mí eso es una de las cosas muy buenas. Es muy grande, tiene tres dormitorios con camas. Creo la cama de Andrés, no me acuerdo qué tamaño es, pero es grandecita, entran como dos personas. En el cuarto de mí hay dos camas de... Son twins, todos. Son twins, vamos a decir. Y el de nosotros creo que era... Un queen, creo, algo así. Tiene tres baños. Bueno, ya ven, la sala y el comedor súper amplio, la cocina también muy bien. Te dan las toallas, tiene agua caliente. Obviamente que si eres un poquito exigente con el agua caliente, si se van a bañar dos al mismo tiempo, como que no va a alcanzar. O sea, el agua así súper caliente sale hasta cierto momento y de ahí como que baja. No es que se enfríe, pero baja. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Tiene una bonita vista, un balcón. Puedes apreciar todo lo que está pasando afuera en las noches. ¿Qué otra cosa buena? Tienes un ascensor que da al departamento directo. No, es bonito. Hay porteros que son amables. Muy amables, sí. Y están constantemente ahí esperando. ¿Qué otra cosa positiva? El tamaño y la vista es como todo, ¿no? Sí, es lo que para nosotros ha sido lo que más nos gusta y lo más positivo. La cama no está mal para dormir. O sea, se siente bien, no es incómodo. Y ahora sí vamos a hablar de las cosas negativas, ¿ok, chicos? Bueno, está muy bonito. Está un poquito moderno, pero a la vez también un poquito antiguo. Pero, chicos, una de las cosas que no nos ha gustado es que en la cocina, si es que vas a cocinar, los platos, las cosas tienen como... ¿Cómo le dices esto? Que están quiñados algunas cosas. No tiene buenas ollas para cocinar. Cuando llegamos, incluso una de las ollas estaba sucia. Hay sartenes que están, Dios mío, ¿qué parece qué, Conrad? Como oxidados, ¿no? Oxidado, como si alguien hubiera pegado. ¿Cómo me dijiste? Hay un sartén que es como golpeado. Y yo dije como Eva, seguro que era una esposa, que era golpeando a su esposo. O mirando algo más, ¿no? Exacto. O sea, en la cabeza. Eso era como algo que, oh Dios, no. Si te gusta cocinar, si vas a quedarte a cocinar, no te lo recomiendo porque de verdad que quita las ganas, ¿no? ¿Cómo vas a cocinar en una sartén de teflón ya que está toda rayada, oxidada? Incluso encontré ollas que no estaban tan limpias. O sea, que es un poco, en ese aspecto de verdad que me decepcionó total. Es como, oh Dios, un poquito de asco. Te deja, tiene algunas cositas que te deja para lavar los platos, cosas así, pero bueno. Creo que es algo antihigiénico, en verdad. Entonces, eso no me gustó. Otra de las cosas fue aquí, en el área donde estamos sentados. Conrad me comentó que sentía un olor a orines. Y chicos, yo lo he comprobado, me he sentado ahí y se siente un olor a orines fuerte también. O sea, hay cositas que no sé, bueno, no sé si ellos no lo han visto, no lo han sentido, pero es como no hay... Si ustedes ven, aparentemente parece muy higiénico, muy limpio, pero no. Encontramos esto. En los cuartos, las sábanas tenían manchas.
no sé si de orines o si se les derramó algo, no lo sé, pero, o sea, las sábanas también se ven viejas. Antiguas, ¿no? O sea, sí se sentía que lo habían lavado, que estaba limpio, pero bueno, no sé, de repente pueden ser manchas que pues quedaron desde mucho tiempo, pero igual es, o sea, para el precio que uno paga, chicos, nunca antes en un Airbnb yo me había encontrado con ese tipo de cosas. Mm. Entonces, es la primera vez que encontramos algo así como que... Es como para tener un departamento tan bonito vista, en tan como chévere lugar, es como no mantienen muy bien las cosas, como ni no limpian bien, no pasan por el departamento para ver que como si hay algo como está, como ¿no? mala o así. Exacto. Porque incluso hemos visto, ok, esas son las cosas que a mí realmente, yo lo pondría así cero de estrellas por eso, porque es una de las cosas que es muy importante porque uno viene a un lugar que uno piensa que va a encontrar que todo va a estar muy limpio, muy desinfectado para poder, ¿no? Justamente uno alquila un Airbnb porque quiere cocinar, quiere hacer esas cosas. Pero si te encuentras con algo así, puedes perjudicar a tu salud incluso, ¿no? Entonces, ese es algo muy negativo. Las otras pequeñas cosas es, por ejemplo, no he invertido, por ejemplo, hay estas cosas para lavar las manos, donde se pone el jabón de manos, está totalmente oxidado y cosas así. Ayer no te he dicho, pero me he dado cuenta en nuestro baño, por lavar las manos, han llenado como con agua nada más. Es como faltaba jabón, entonces pusieron como más agua, algo así. Exacto. Es como porque es casi todo agua. Exacto, entonces son cosas muy negativas. Uh-huh. Entonces, chicos, la vista es muy bonita, está muy cerca a todo, a calar con mar, caminas, todo. Pero lo malo está en que las cosas que están adentro está terrible. Es por eso que yo no quería, chicos, dejarles mensaje, decirles, sí, por acá lo puedes conseguir o rapidito, porque en realidad yo tenía que explicarles y decirles las cosas negativas que también van a encontrar aquí. Y hemos leído más reviews y hay mucha gente que sí se queja de una de otras cosas así. Pero a veces las personas sí se quejan, chicos, y porque tiene buenos puntos. El Airbnb, nosotros lo hemos visto antes, obviamente, hay que revisar, y tenía muy buenos puntos, casi 5, ¿no? Estrellas, ¿no? Ya, es casi 5. 5 estrellas, chicos, y uno que otro quejándose, ¿no? Pero muy poco. Pero bueno, nos hemos dado con la sorpresa que sí, muchas de esas quejas eran ciertas, ¿no? Porque a veces yo pienso se les puede pasar, no, o mejoró, porque algunos eran del 2022 y cosas así. Pero no, chicos, no ha mejorado, no ha puesto atención a los detalles que las personas dejaron su queja, ¿no? O sea, es como que lo ha pasado. Entonces, ese aspecto está mal, que así como él gana por, ¿no? Por alquilar este lugar, debe también invertir, ¿no? Invertir más en tener cosas mejor, en la limpieza, en estar más enfocado en eso. Bueno, en fin, chicos, entonces, querían saber cuánto costaba. Por noche cuesta $120. $120 por noche. Ahora, hay mejores lugares también que se ven más modernos. Obviamente, no están tan cerca al Arcomar, ¿no? ¿O sí están cerca? Tal vez algunos eran cerca, es como... ¿O sí? Ya, a otro lado, no acá exactamente, pero... O sea, no alrededor, pero un poquito más como saliendo. También, tal vez, ya. Uh-huh. Hemos encontrado varios de ellos, que también son buenos. Nosotros siempre hacemos por todo el contrato, buscamos, es todo por internet. Hay muchas páginas que son confiables, que si tú haces un contrato, ¿cómo es eso, Conrad? Bueno, por ejemplo, lo que usamos es como Verbo, es V-R-B-O. Lo bueno es que es como todo seguro. Es como si algo te pasa mal, si el dueño del departamento es como no da la llave o es como el departamento llegas, el departamento no es como pensabas que será, no es como las fotos que viste. La página Verbo te va a devolver el dinero, va a hacer lo que puede para hacerte feliz, ¿no? Es como para... Entonces, no tienes que confiar tanto en un dueño que no conoces, que es un extraño, ¿no? Es no, como... Perdón, mi amor. Claro, o sea, en el sentido de que vas a decir, ok, está en internet, no sé si es seguro o no, de repente es algo falso, de repente no existe ese departamento. Es como, no es mentira, porque es como todo con una tercera... negocio, es como dentro de un tercer negocio que como...
que da la seguridad, vamos a decir. La garantía. Ajá. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos encontrado otros que también tienen bonita vista, porque sé que muchas de ustedes quieren esa vista al mar, y obviamente es también algo que a Conra le encanta y que es muy agradable. Entonces, les vamos a dejar muchos de los links aquí. Obviamente, lean, ¿no? Ustedes vean los reviews y todo eso y vean si les conviene o no. Incluso hemos encontrado de menos precio también. Ahora, si por A o B todavía quieren este lugar, igual les dejamos, ¿no? El link, ¿no? Les podemos dejar el link igual si ustedes desean. Pero obviamente, ya les mencioné, porque tengo que ser con ustedes honestos también, ¿no? Así como es muy bonita la vista, ¿no? Y todo lo demás. Tiene buenos cuartos, es grande, está muy cerca todo, pero creo que hay esos detalles de limpieza, es demasiado importante, demasiado. Por más que tú traigas tu sábana, tu toalla, porque hay personas que sí, ¿no? Puedes agarrar, comprar tus toallas y tus sábanas, pero ya creo que esas pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, que huela pichi, cosas así, es como que eso ya malogre el ambiente en realidad. Entonces, chicas, igual, si ustedes desean, les dejo ahí el link, pero yo les he dejado el link, les voy a dejar el link también de las otras páginas que también se ven buenas, porque les digo, esta es la primera vez que encontramos un Airbnb de esa manera. En las otras que hemos ido, no, todo siempre limpio, todo siempre impecable. No, tal vez no tienen todas las cosas equipadas como para cocinar, pero chicos, o sea, también estamos de pasadita, entonces no vamos a hacernos un buffet, ¿no? Como que cosas así como livianitas, y las cosas que están ahí, pues sí se puede trabajar con ello. Entonces, chicos, ahí les dejamos la información. Ahora, acerca de la información de la tarjeta que muchos de ustedes me han preguntado, eso les vamos a hacer un video exclusivo, no en estos momentos, pero ya bueno, luego les daré. Así que nada, chicos, yo creo que eso es todo. Hola, amiguitos, miren dónde estamos. Están con sueño. Hemos venido a conocer el barrio donde crecí, así que les voy a mostrar. Eso está aquí en Surco, ha cambiado bastante. Hay muchos edificios. Cuando yo vivía no había esto, solamente había unas personas que vivían en esa área de ahí y no había pase hacia allá. Ahí había una tienda donde se alquila y este es el parque donde crecí. Chicos, miren, este es el parque donde yo jugaba cuando era niña. En ese asiento de ahí verde me sentaba a jugar con mis, con todas las flores, arrancaba y jugaba a tener una tienda. Sí. Es raro, dice Mía. Teníamos amigos en esa casa y en esa casa. Esta casa se mantiene bastante, pero la de acá no veo que ha cambiado bastante. Allá había un perro que me daba mucho miedo. En el carro rojo tenían un perro que me daba mucho miedo. Nosotros conocíamos a todos los vecinos de esta área. Acá vivían unas señoritas que recuerdo que me regalaron una muñeca color naranja y me gustaba colgar las cosas del cabello, los ganchos de cabello. Y vivía una familia japonesa que me regalaba libros. Y yo viví en esta esquina de acá. Yo viví acá, en esta casa de acá. Desde que nací hasta mis 12 años viví acá. Mira, acá viví, acá. Toda mi vida viví acá. Me sentaba acá con mi abuelito. Nosotros estuvimos desde que esta casa no había absolutamente nada. Y nos fuimos cuando ya la construcción se había terminado. Es acá. Entonces vivimos a veces en un cuartito, luego el primer piso, segundo, tercero, o el último no. Pero es aquí donde vivimos. A ellos. Ay, acá están haciendo bulla, pero por esta parte de acá, aquí siempre jugábamos, entre esta calle. Los vecinos de acá, yo los conocía, mis hermanos también. ¿Ya vieron? Ahí crecí. Antes teníamos un árbol de plátanos ahí. Vamos a caminar un poco más allá. Chicos, vivía una señora que era muy, muy buena. Recuerdo que mi mamá me dijo que me regaló ropas de su nieto, que era casi un año más que yo, nada más. Cuando nací. ¡Ay, qué lindos recuerdos, chicos! Caminar estas calles de tu niñez es,
te llena mucho de nostalgia, ¿no? Ver todos los vecinos, todas las personas. Veníamos a lavar ropa allá con mi mamá en esa casa. En esta casa también lavábamos ropa con mi mamá cuando yo era chiquita. Acá creo que vivía una familia muy linda. Eran unas dos señoritas que eran huérfanas de padre y madre. Bueno, perdieron a sus papás en diferentes edades. Vivían con su abuelita. Pero eran muy lindas las señoritas. Me encantaba verlas por los coquetas que eran. Y sí, el barrio sigue siendo igual. Y bueno, amiguita, acá una vecinita yo tenía es mi amiga Soledad. Mi amiga Soledad vivía por acá también. Esta es la calle Conde Santisteban, porque es ahí donde yo viví. Y ese es el parque que les enseñé, el parque donde jugué. Pero vamos a pasar por una calle, que este era siempre mi camino. Y este camino va a Mate Juniet, si no me equivoco. Y es donde vive mi amiga Soledad, que también está en Estados Unidos ya muchos años. ¡Oh, los pajaritos! ¡Mira! ¡Sí, los pajaritos! ¡Ay, se fue! ¡Ay! En esta casa siempre había hinojo. Y cuando nos dolía la panza veníamos, ay, sinceramente, a robarnos. Ay, esta calle caminaba todos los días para ir a comprar las tiendas. Y acá había unas plantas que me gustaba. Esta otra calle es Manuel Amate Juniet. Es donde mis hermanos crecieron, porque cuidábamos varias casas. Nosotros no era nuestra casa, cuidábamos esa casa. Si no me equivoco, esta es la calle donde vivía mi amiga Soledad, que nos ve desde Estados Unidos y no ha venido hace muchos, muchos años a Perú. Y vamos a caminarlo. ¿Mamá? ¿Qué, mi amor? Sí, ya vamos a ir, pero vamos a ir para el mercado para comprar algo rico que te dije. Sí. No, nunca hemos caminado, solamente hemos pasado por otras partes. Pero es primera vez que estoy volviendo a caminar por las mismas calles que caminé cuando tenía chiquita. Chiquita. De verdad que es como pasar por las casas de las personas que fueron muy amables, ¿no? Cuando uno era niño. De verdad que emociona bastante. Obviamente muchos de ellos ya no están porque eran personas adultas. Les voy a enseñar la casa donde mis hermanos crecieron. Vamos a decir, por decir así, que nacieron, porque desde que mis papás se unieron, vivieron siempre en Surco cuidando casas. Entonces, la familia que está ahí era una familia, una señora recontra amorosa. Todavía guardo la muñequita que me regaló. Toda la familia era muy amorosa. Recuerdo una memoria de su hijo cargándome y comprándome galletas en una tienda. Esa casita de acá es donde vivieron mis padres, en esta parte de acá, con mis hermanos. Pero a pesar que nos mudamos para el otro lado, siempre hacíamos este camino para ir al mercado. Entonces siempre nos encontrábamos con las personas de aquí. Y esta es una de las plantas que me gustaba comer cuando era niña. Y lo voy a hacer. Sí, me gustaba. Tiene un jugo. Y es dulce, dulce, dulce. Espérate. Prueba. Absorb. Así como sorbete. ¿Este? Así, mira. Pero es bien poquito, así que absórbelo. ¿Eso sí? ¿Eso es apoyo? No, toda mi vida lo he hecho. Desde que era niña. ¿Qué? Sí, los pajaritos. Porque ese pajarito se toma el jugo de esa planta. Yo cuando era niña, toditito me lo sacaba y me lo chupaba porque era muy rico, tiene un sabor dulce. Vamos. Mía dice que he tenido una vida con suerte. Bueno, hijita, sí, es verdad. No le gusta a Andrés, pero a la mía le encanta. Ok, si no te gusta. Ven. Oh, ¿escucharon eso? Cuando pasa alguien para vendiendo cosas o arreglando. Qué bonito. Sí. Esa casa siempre tuvo palomas, siempre.
Ay, qué recuerdos, qué recuerdos. El Osvaldo. Miren, esa es la tienda donde de niño veníamos a comprar. Y nosotros nunca comprábamos dulces, pero la familia que les mostré nos llevaba a esa tienda y ellos sí nos compraban. Qué lindos recuerdos. Y ahora nos vamos en moto al mercado porque les voy a enseñar y les voy a comprar las yuquitas, que es una de las cosas que me encantaban hacer. Ya, pero no se come eso, mi amor, solo se lo chupa y ya nomás. ¿Te gustó? Sí. Llegamos. Aquí está bien, no te preocupes. Vamos, vamos. Toma. Gracias. Gracias, mamita. Vamos, con cuidado. Gracias. Gracias. Vamos. Ok, chicos, ¿están listos? ¿Para comer? Sí. Vamos a comer lo que yo comía. Vamos a comer unas yuquitas, que es lo que comía cuando era niña. Ustedes ya les he traído anteriormente acá. Ya las he traído, así que vamos a disfrutar de las yuquitas. Hola, dame dos paquetes de yuquitas, por favor. Por otra cosa no lo saco. Gracias. No, mira. Mira, rato. Mira, dice que era muy suertuda de vivir acá. Que podía tener de todo. Vamos a darle, ven, mía, vamos a darle algo. Toma. Dale eso al señor. Al señor, vale, ajá, dale su latita. Vamos. Oh, tuna. ¿Cuál es la tuna? 5 kilos casera. No, unidad. ¿No sale? Sí. 50. ¡Uy! Mira, tenía suerte. ¿Me lo puedes abrir para comerlo? ¿No? ¿Por ¿Por qué? ¡Ay! ¿Qué? ¿Ya no abren las tunas? Eso sí fue de muerte. No quiere. Vende tunas y no quiere abrir las tunas porque dice que le da las espinas. Pero bueno, no toda la gente es amable. Pero ¿qué vamos a hacer? Ni modo, vámonos. La Avenida del Sol en San Roque, chicas. Allá están todas las pollerías. Vamos ahora sí a la casa de mi mami. Vamos a encontrarnos con la mamita Teresa. Sí. Sí, chicos. No. Conrad no ha venido porque él está trabajando. Entonces ya hoy es casi el último día. Entonces estamos aprovechando eso que él termine de trabajar para luego estar libres. Y igual mañana vamos a encontrarnos todos, con mi mamá, todos, así que, pero ahorita vamos a mi mami. Ya, porque te acuerdas, sí, ay, ahora. Ay, qué rico, ay, no sabe comer, ellos comen fresco nada más. Se va arriba.